Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita hoja. Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a bordar la hoja del mango. Vamos a comenzar haciendo líneas. Yo le hice todo el centro, una raya en todo el centro, vean, la delineé para poder partir del centro hacia la orilla. Ahora vamos a hacer unas puntadas. Vamos a hacer dos puntadas en diagonal del centro hacia la orilla. Así. Ahora nos vamos del otro lado y vamos a hacerlas hacia el centro. Igual dos puntadas. Así. Listo. Ahora vamos del centro hacia la orilla. Vamos a dejar más o menos 1 centímetro de distancia de la primer puntada aquí, a esta, de las que van en el centro. Y volvemos a hacer en diagonal dos puntadas hacia la orilla. Voy a bajarla un poquito. Tiene que tener más o menos la misma distancia. Vean. Eso hasta acá. Así. Ahora voy a hacer otra y regresar hacia el centro. Así. Okay. Ahora vamos a la orilla y vamos a continuar haciéndolas hacia el centro. Tomando más o menos la misma distancia. Hacia el centro, así. Hacemos la segunda. Así es como vamos a ir trabajando nuestra hoja. Ahora vamos de este lado en el centro. Y vamos a continuar haciéndolas hacia la orilla. Tomando la misma distancia que agarramos en el centro y que quede la misma distancia en la orilla. Dos puntadas, así. Ahora nos vamos a la orilla, tratando de que sea la misma distancia. Y las hacemos hacia el centro. Así es como vamos a ir trabajando nuestra hoja, amigas. Vean, ya va tomando forma. Es una puntada fácil de hacer y al terminar la hoja queda muy bonita. Volvemos a tomar en el centro para hacer dos puntadas igual hacia la orilla. Hacemos la segunda. Así. Ok, amigas, yo voy a continuar. Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Termino este lado y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó. Ok, amigas, como pueden ver aquí de este lado ya terminé. Vean cómo se ve de bonita. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos de este lado, lo vamos a hacer del otro lado. Vamos a hacer dos puntadas. Quedó adentro. Hacemos dos puntadas de adentro hacia la orilla
Y luego hacemos dos puntadas de la orilla hacia adentro. Así. Ahora de la orilla hacia adentro. Y lo que vamos a hacer es ir haciéndolas más o menos que tengan la misma distancia, que den en el mismo lugar. Así. Ahora nos vamos hacia el centro y volvemos a partir hacia el otro lado para hacerlas hacia afuera. Así. Así es como vamos a ir trabajando, amigas. Y nuestra hoja así es como va a ir quedando. Vean cómo ya va tomando la misma forma de aquel lado que de este. Ahí está. Nos vamos hacia el centro. Y ahora hacemos la del centro hacia afuera. Ok, amigas, así es como vamos a ir trabajando nuestra hoja. Y así es como nos va a ir quedando. Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos la hoja así, ahora con un tono verde oscuro, vamos a ir haciéndole pequeñas puntadas en todas las esquinas para detener nuestra puntada, que no se vayan, que no se hagan hacia todos lados las hebras de hilo. Solo es para eso y le da un pequeño toque la puntada que le vamos a poner. En todas y cada una de las esquinas de cada cuadro o rombo vamos a hacerle una puntada. Así. Así es como vamos a ir trabajando hasta terminar de rellenar nuestra hoja. Ese es todo el procedimiento que le vamos a hacer a nuestra hoja. Yo al final le voy a poner puntada de cadeneta en la orilla. Y en el centro, en esta parte, le voy a hacer puntada pespunte con el mismo tono al color de la hoja. El tono más claro. Bueno, amigas, así es como va a ir quedando nuestra hoja. Yo voy a continuar, termino de bordarla y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra bonita hoja. Ok, amigas, así es como queda al final la hoja, vean. Yo dije que le iba a poner el tono verde claro en la orilla, pero no sobresalía, entonces le tuve que poner el oscuro. Vean qué bonita se ve. Espero les haya gustado. Y bueno, amigas, si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.